Bueno, buenas tardes a todos. Ya es la hora de empezar la charla a las 14 horas, tiempo universal, y aquí en Canarias son las 3. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos a ver si alguien más se une a la charla. Simplemente deciros que, bueno, estoy emitiendo, dando la charla desde Tenerife. Concretamente me encuentro en el observatorio del Teide, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y bueno, imagino que ya me conocéis, soy Miquel Serra y soy astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Veis que en principio no podréis hablar vosotros, pero sí podréis hacer todos los comentarios que queráis. En la parte derecha de vuestra pantalla hay un chat y ahí podéis, si tenéis cualquier problema o cualquier duda, bueno, las dudas vamos a dejarlas para el final, ¿vale? Pero si tenéis cualquier problema podéis comentarme lo que queráis. Sería bueno primero saber ya quién está conectado y desde dónde. Veo que están mis amigos Juan, Pedro y Juan desde Cartagena. Un abrazo. Y luego Alfonso desde Gijón. Otro abrazo. Deciros también que hay un pequeño retraso entre lo que yo hablo y lo que vosotros recibís. Pues puede llegar a los 15-20 segundos. Lo digo porque a lo mejor me hacéis algún comentario y notáis que tardo un poco en responder. Simplemente se debe a este pequeño retraso. Por escrito sí que es prácticamente instantáneo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a esperar, como digo, un poquito. Bien, bueno, ya hay bastante gente, ya hay bastante gente. Repito lo que he dicho antes, no podréis hablar, pero sí podéis escribir comentarios y sobre todo preguntas al final, ¿de acuerdo? Ahora agradecería, perdón, lo podéis hacer en el chat que tenéis a la derecha. Ahora agradecería que me dijerais, bueno, vuestro nombre lo estoy viendo, pero ¿dónde estáis? ¿En qué institución? ¿En qué país? Para saber un poco quiénes sois, ¿no? Bueno, veo que está Óscar desde Salamanca, Rafa desde Valencia. Imagino que sois de agrupaciones astronómicas. Cebrián no dice dónde está. Jimmy desde Colombia. Hombre, muy bien, un saludo. Luis Rosales desde Costa Rica, fantástico. Marce desde Alicante, Cebrián desde Cádiz, de la agrupación astronómica. José Antonio desde Málaga, fantástico. Hoy estamos repartidos por todo el mundo, eso está bien. Bueno, pues vamos a empezar. Repito, en la parte está el chat. Vamos a dejar las preguntas para el final y me podéis hacer, bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis. A ver, la charla de hoy ya paso al PowerPoint, a la charla. Dejaréis de verme y vamos a conectar con la charla. Espero que la veáis. La charla, como sabéis, es una charla interesante sobre, muy práctica, sobre el cálculo de periodo de rotación de asteroides. Sabéis que esta charla está dentro de un proyecto que se llama Astronomía Ciudadana, financiado, patrocinado por la FECID, que es la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, y por supuesto por el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿de acuerdo? La semana que viene va a haber otra charla, os lo digo, por si estáis interesados, sobre cálculo de órbitas de asteroides. Y la última charla, bueno, no, van a haber dos charlas más en agosto, cálculo de alturas
auroras boreales y después otra muy interesante también sobre búsqueda de cometas durmientes o también llamados cometas del cinturón principal. Bien, se han unido Jorge desde la laguna del SECAT y María Jesús desde la Agrupación Astronómica de Madrid. Pues nada, un abrazo a los dos y vamos a empezar. Bien, primero voy a dar una pequeña introducción a al sistema solar. Bueno, no sé el nivel, me imagino que más o menos todos tenéis idea de astronomía, por tanto, voy a ir bastante rápido y voy a ir a la parte que realmente nos interesa, que sería la parte más práctica, ¿de acuerdo? Sobre el cálculo de la actividad del periodo de rotación. Vamos a ver, los sistemas solares se forman, imagino que ya sabéis, damos una estrella y alrededor de esta estrella una gran nebulosa de gas y de polvo. Y realmente aquí tenéis un poco las etapas. Se han visto este tipo de nebulosas protoplanetarias alrededor de otras estrellas. Sabéis que es uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Y bueno, esta gran nebulosa empieza a rotar, empieza a formarse los protoplanetas por coalescencia, es decir, empiezan a unirse por gravedad, hasta que finalmente en la etapa 3 pues ya tenemos lo que llamaríamos ya el sistema planetario, con planetas más o menos rocosos cerca de la estrella madre y planetas gigantes gaseosos pues más alejados. Ya sabéis que este esquema en los últimos descubrimientos de exoplanetas pues está variando, ¿no? Estamos encontrando grandes planetas cerca de las estrellas madre. Y bueno, vamos a ver cómo se distribuyen también planetas tipo Tierra. Bien, seguimos. Importante saber un poco dónde están localizados los distintos cuerpos de nuestro sistema solar, ¿de acuerdo? Y una escala de distancia. Vamos a empezar desde dentro hacia afuera. En el gráfico que tenéis en la parte inferior izquierda, tenemos el sistema solar interior o planetas rocosos, tendríamos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Aquí la escala de distancia es una unidad astronómica, que ya sabéis que es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Y luego ya vendría la primera gran reserva, yo diría la principal reserva de asteroides de nuestro sistema solar, que es el cinturón principal de asteroides. Está entre la Tierra, perdón, entre Marte y Júpiter, y el mayor de ellos, Ceres, que ya sabéis, ahora lo contaré, que ya tiene la categoría de planeta enano. Luego pasaríamos al gráfico superior izquierdo. Ya tenemos los gigantes, Urano, Saturno, hasta acabar en Neptuno, o sea, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En principio, Plutón ya ha dejado de ser planeta, es un planeta enano. Y en la parte derecha tenéis el detalle de primero lo que sería el cinturón de Kuiper, que se localiza más allá de la órbita de Neptuno. Estamos hablando ya de que está a una distancia de 50 unidades astronómicas y finalmente una estructura esférica que se llama la nube de Oort, que aproximadamente tiene un radio de un año luz, es decir, sería ya el límite de nuestro sistema solar. Tanto el cinturón de Kuiper como la nube de Oort se encuentran los llamados objetos transneptunianos o cuerpos helados, y en la nube de Oort principalmente tenemos el gran reservorio de cometas. Es decir,
Los asteroides, principalmente, los encontramos en su inmensa mayoría en el cinturón de asteroides, el cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter, mientras que los cometas los encontramos principalmente en la nube de Oort. Bien es cierto, hay muchos cometas de periodo corto que provienen del cinturón de Kuiper. Vamos a ver un poco más en detalle estos cuerpos. La diferencia, me imagino que ya sabéis, entre planeta y planeta enano, esto es algo también muy nuevo, hace aproximadamente 3 años que Plutón pues dejó de ser un planeta y pasó a la categoría de planeta enano, pero con él otros muchos, por ejemplo, un asteroide, el mayor asteroide del cinturón principal, Ceres, y cuerpos helados transneptunianos, como pueden ser Eris, Makemake o Haumea. Ya sabéis que la principal diferencia, un planeta es un objeto que orbita alrededor de una estrella, tiene forma esférica, es decir, está en equilibrio y ha limpiado la órbita de otros compañeros. En cambio, un planeta enano pues, no ha limpiado su órbita, ¿de acuerdo? Como puede ser Plutón, es decir, hay otros compañeros cercanos a él, o Ceres, que ya hemos dicho que está en el cinturón principal. Esa es la principal diferencia entre planeta enano y. Hoy en día en nuestro sistema solar solo tenemos 8 planetas, no va a haber más planetas. Lo que sí va a ir creciendo es el número de planetas enanos, porque bueno, pues se van a ir descubriendo probablemente objetos transneptunianos que cumplan las dos primeras características, ¿no? Que orbitan alrededor de la estrella y que tienen una forma esférica, están en equilibrio. ¿De acuerdo? Principales lunas de nuestro. Una luna simplemente orbita, es un objeto que orbita alrededor de un planeta o cuidado, un planeta enano, ¿de acuerdo? Plutón, sabéis que tiene lunas, Caronte, incluso Eris, es decir, los grandes objetos helados, transneptunianos, también pueden tener lunas, bueno, y el resto de satélites o lunas de los planetas. Sí, me están preguntando que se ha vuelto muy completo explicar qué es un planeta. Sí, al final de la charla, si queréis, volvemos a las preguntas. Pero sí, efectivamente, bueno, yo no creo que se haya vuelto complejo. Yo creo que se ha tenido que introducir algún parámetro más en la definición, porque, bueno, pues han aparecido. Ya sabíamos que Plutón era un objeto raro. Si no hubieran aparecido más objetos helados, pues entonces, bueno, pues hubiera quedado como objeto raro, pero gracias a que se han descubierto objetos transneptunianos, objetos helados, los que estáis viendo en pantalla, pues entonces hemos tenido que redefinir el concepto, la idea de planeta y, bueno, yo creo que de momento no ha quedado mal, ¿no? Aquí tenéis justamente objetos transneptunianos, no todos son planetas helados, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, ya veis en pantalla que hay uno que tiene una forma muy elíptica, 2003 L61, con lo cual nunca va a ser un planeta helado, pero hay otros muchos, perdón, que no son planetas helados, pero que pueden llegar a serlo, porque ya digo, cumplen la propiedad de que son muy esféricos. Vuelvo a repetir, estos objetos, los transneptunianos, están más allá de la órbita de Neptuno y tenemos por un lado cometas principalmente en esa estructura esférica en la nube de Oort, aunque también hay cometas en ese cinturón de Kuiper y luego tenemos objetos, no son cometas, que son objetos helados del cinturón de Kuiper, como los que estáis viendo en pantalla, ¿no? Como Eris, como Plutón mismo, pues sabemos que no es un cometa, ¿de acuerdo? No tiene las características físicas de un cometa, pero es un objeto helado y un objeto, bueno, pues que no puede ser, según la última definición, un planeta. Aquí los tenéis comparados con el tamaño, de la Tierra. Bien, seguimos. Cuerpos menores del sistema solar. Aquí en un gráfico se quiere representar los principales cuerpos menores del sistema solar que han sido visitados por ingenios humanos, por naves, por satélites. Ya sabéis que ahora mismo Rosetta se está acercando a un cometa de nombre
complicado, y que está empezando a ver cosas increíbles, ¿no? Hace 2 días acabamos de recibir imágenes de Rosetta, y bueno, viendo que el cometa, pues es un objeto binario, ¿no? No es un objeto, está formado por dos partes unidas gravitatoriamente. Bueno, lo que os quería mostrar en esta diapositiva es la diferencia entre asteroides, que realmente son rocas, metal. Vuelvo a repetir, viven en el cinturón principal, sus tamaños están entre 1 kilómetro y 1.000 kilómetros. Y luego lo que serían cometas, la mejor definición es una bola de nieve sucia, está formado un cometa principalmente pues, por hielos, el 80% es hielo de agua, también tenemos dióxido de o monóxido de carbono, dióxido de carbono, silicatos y elementos orgánicos. Viven principalmente, o viven, o la gran población se encuentra en la nube de Oort y los cometas de periodo corto en el cinturón de Kuiper, y como veis, son de tamaños más pequeños que los mayores asteroides, que pueden llegar a 1.000 kilómetros. Los cometas se encuentran entre 10 y 50 kilómetros. Finalmente, hablar también de los meteoroides, es decir, esos objetos ya que estarían pequeños objetos, que el polvo del sistema solar, restos o de cometas o de asteroides o simplemente de la formación de nuestro sistema solar y que, bueno, pueden entrar a nuestro planeta formando los meteoros o los meteoritos. Bien, este gráfico es muy interesante, es una película, a ver si la podéis ver bien, es una recreación desde el año 1980, que teníamos 10.000 asteroides descubiertos, a la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces se va viendo cómo va evolucionando el número de asteroides descubiertos. Evidentemente estaban ahí, pero los hemos ido descubriendo gracias, sobre todo, a telescopios espaciales. Bueno, principalmente proyectos terrestres, ¿vale? El último es PanSTAR. Quiero que os fijéis, hay cuatro puntitos azules. Bueno, pues el más interior, Mercurio, luego tendríamos Venus, la Tierra, Marte y hay uno en la parte más externa. Hay uno en la parte más externa, ahora mismo no se ve, pero volverá a salir, que es Júpiter, ¿vale? Los objetos, como os digo aquí, de color, ahora vuelve a salir Júpiter, lo veis en la parte más externa. Los objetos de color rojos o amarillo o verde son los distintos tipos de asteroides, ¿eh? Recordad que hay asteroides, los llamados tipo Neo, que se acercan a la Tierra. Entonces, los de color rojo cruzan la órbita de la Tierra, los amarillos se aproximan a la Tierra, no llegan a cruzar su órbita, ¿vale? Tienen un periodo de 1,3 unidades astronómicas, y el resto serían objetos más o menos estables en el cinturón principal. Veis aquí cómo en el año 2000 ya estamos, empieza a crecer la población de asteroides, ya estamos por 100.000 y bueno, va a crecer de forma muy rápida en estos últimos años debido a los proyectos de telescopios dedicados al rastreo del cinturón principal. El último es PanSTAR, pero también tenemos LINEAR, también tenemos Catalina. La mayor parte de ellos son telescopios americanos que están solamente dedicados a rastrear el cinturón principal, la búsqueda de nuevos asteroides y sobre todo de objetos tipo Neo, ¿de acuerdo? Hoy en día podemos afirmar que ya conocemos de la población de Neos, objetos que se acercan a la Tierra, hasta 1 kilómetro, prácticamente los conocemos todos, los tenemos todos controlados. De todas formas, aquí abajo os he puesto un número que podéis ir viendo en pantalla. Hoy en día conocemos alrededor de 650.000 asteroides. Todo, aquí estamos hablando del cinturón principal y de Neos. Y fijaros, increíble, cada mes se están descubriendo alrededor de 2.000 asteroides nuevos. Es decir, que lejos de disminuir, el número sigue aumentando. Sabemos que en el cinturón principal pueden haber millones de asteroides. O sea que es un buen campo
para dedicarse, ¿no? Para tener proyectos de búsqueda de asteroides o incluso de caracterización, que es un poco de lo que va esta charla, ¿no? Bien, pues ya vamos a entrar en el detalle de lo que sería una curva de luz de un asteroide, ¿de acuerdo? La definición de curva de luz, muy rápidamente, más o menos veo que todos sois astrónomos, por tanto, pues ya sabéis que una curva de luz se trata de representar el brillo de un objeto en función del tiempo, ¿de acuerdo? Tenéis aquí esta gráfica. Podemos poner brillo o magnitud, que ya sabéis que es lo mismo, hay una escala logarítmica entre ambos. Entre ambas magnitudes. Bien, vamos a ver. Primero de todo, aquí tenéis una imagen real del asteroide Eros tomada por una nave, un satélite, NEAL. Entonces, a ver, vamos a ver. El tema es por qué las curvas de luz, normalmente de un objeto, suele ser una constante, suele variar, pero en el caso de los asteroides y otros objetos, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los asteroides, que es lo que vamos ahora mismo a ver. Esta curva de luz varía. Varía por dos motivos, ¿no? Que veis en pantalla. Vamos a ver, si el asteroide fuera absolutamente esférico y de composición regular, no variaría, ¿de acuerdo? En un momento dado, siempre emitiría la misma cantidad de luz solar, bueno, exceptuando la posible fase. Pero el asteroide, uno, no es esférico, aquí veis claramente tiene una forma de papa, ¿no? De patata, y además su composición es irregular. Entonces, como veis en el gráfico de arriba, perdón, al rotar nos va a mostrar distinta superficie, es decir, distinto albedo, y por tanto vamos a ver variar su luz. Esta variación está asociada a la rotación del asteroide. Por lo tanto, viendo la curva de luz de un asteroide, el periodo de esa curva de luz, podemos deducir la rotación, el periodo de rotación del asteroide. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el proceso? Hay que ser muy cuidadoso, ¿de acuerdo? La observación de cuerpos menores del sistema solar, tanto de cometas como de asteroides, es realmente complicada, muchísimo más complicada que observar objetos del cielo profundo, porque entre otras cosas se mueven y algunos se mueven muy rápido. Entonces, la institución madre en todo el tema de cuerpos menores es el Minor Planet Center, una institución americana, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los enlaces. Os recuerdo también que tenéis una unidad, una actividad educativa asociada, tenéis el enlace en la página web de astroaula.net y ahí tenéis, igual que aquí, los links a los distintos portales, ¿no? Vuelvo a repetir, el lugar, el portal donde hay que ir para trabajar con proyectos de cuerpos menores, principalmente asteroides y cometas del sistema solar, es el Minor Planet Center. Lo primero, como digo, es seleccionar nuestro objeto. Bueno, vamos a hacer una curva de luz. Bueno, yo os recomendaría que primero empezarais por cuerpos brillantes y hacer un ejercicio académico de cómo, en fin, de sacar una curva de luz ya conocida, pero un poco verificar que nuestro sistema funciona. Este tipo de proyectos se puede hacer con pequeños telescopios, ¿de acuerdo? No necesita un telescopio muy grande, sino con un telescopio, por ejemplo, de 20 centímetros y una cámara CCD o una cámara más o menos lineal, es posible hacer curvas de luz, curvas de rotación de asteroides, ¿de acuerdo? En caso de que no tengáis telescopio, sabéis que el proyecto Gloria, bueno, pues podéis usar algunos de los telescopios robóticos que en principio empiezan a estar disponibles. Bueno, primero, repito, seleccionamos el objeto, ¿de acuerdo? Debe ser un objeto al principio brillante, después tendremos la limitación del diámetro de nuestro telescopio. La posición, esa es la parte donde siempre, siempre cometemos errores. La posición, porque hay que dar. Cuando vas a observar un asteroide o un cometa, su posición cambia
puede cambiar incluso en minutos. Con lo cual, tenemos que ir a la página otra vez del Minor Planet Center, decirle desde qué lugar estamos observando. No es lo mismo observar desde Colombia, por ejemplo, o desde Europa, desde España, por paralaje, su posición puede cambiar. Entonces, le tienes que decir dónde está situado, la fecha, incluso la hora. Entonces, cuando vas a realizar la observación, tienes que poner exactamente el momento de observación. Si no, no lo encontraréis. ¿De acuerdo? Es muy, repito, es complicado el observar estos objetos. Luego se observa, repito, si no tenéis telescopios, la red Gloria va a ofrecer telescopios controlados por internet de un diámetro aceptable. Cuidado con los movimientos propios que pongo aquí, es decir, no solo se trata de ir a buscarlos, sino que estos objetos pueden tener movimientos propios muy altos, con lo cual una exposición a lo mejor de un minuto va a salir movido y por tanto no vais a poder hacer fotometría. Hay que ver, eso te lo da la página del Minor Planet Center, es decir, los movimientos en ascensión recta en declinación, segundos de arco por segundo, por minuto, y a partir de ahí podéis saber cuánto vais a poder integrar. Hay que verificarlo, ¿vale? No vale con ir al objeto, el telescopio puede tener pequeños errores de apuntado y hay que verificar si realmente el objeto, el campo es el que hemos apuntado y si está el objeto, el cometa o en este caso el asteroide dentro. Para eso os recomiendo un programa muy bueno que se llama Astrométrica, ¿de acuerdo? No es, es un programa prácticamente gratis, creo que vale 20 o 25 euros y os lo recomiendo porque Astrométrica os verificará el campo y os dirá si está vuestro asteroide dentro. Y una vez ya hemos hecho todos estos pasos, pues ya se trata de hacer la curva de luz. A ver, la curva de luz de un asteroide, lo que vamos a hacer es lo que se llama la fotometría diferencial, ¿de acuerdo? No vamos a hacer fotometría absoluta, es decir, coger el asteroide y ver su brillo, sino, si queremos llegar realmente, porque a nosotros no nos interesa el brillo del asteroide, lo que nos interesa es la variación del brillo. Entonces, para conseguir errores más pequeños, lo que vamos a hacer es comparar el brillo del asteroide con dos estrellas de campo. Realmente lo comparas con una, pero necesitamos dos, por lo que ahora os voy a contar. Bueno, aquí tenéis un poco las formulitas, ¿de acuerdo? La magnitud del asteroide, de la estrella de comparación 1 y de la 2, se saca a partir de los flujos, es decir, de lo que estamos midiendo. Vamos a hacer fotometría de apertura, ya sabéis, con un circulito alrededor de los objetos, y realmente lo que queremos, que son esas ecuaciones que os he puesto, la 1 y la 2, es hacer la diferencia de esas magnitudes. Bueno, si hacéis aquí un poquito de matemática, la diferencia, la resta, logaritmos, es el cociente de, en este caso, de flujos, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que vamos a sacar es una curva de luz que no será la magnitud absoluta del asteroide, sino comparada con una estrella. ¿Por qué necesitamos dos? Porque imaginaros que lo comparamos con una estrella que es variable, entonces no nos serviría. Entonces necesitamos dos estrellas porque las estrellas también se comparan entre ellas para verificar que realmente no son variables, sino que su brillo es constante y por tanto la variabilidad que obtengamos del asteroide será propia del asteroide y no de la línea base de la estrella. Bueno, esto puede parecer muy complicado, pero vamos a un ejemplito, más un ejemplito muy reciente, un objeto que observamos justamente estas noches desde aquí, desde el Observatorio del Teide, y con el TAT, que es uno de los telescopios que están incluidos dentro de la red de telescopios robóticos Gloria. Muy importante que sigáis estos cinco pasos, ¿de acuerdo? Es laborioso observar bien un asteroide. No es complicado, pero es laborioso porque tienes que seguir paso a paso todo este proceso, ¿no? Si no, probablemente pues no llegaréis ni siquiera a verlo, ¿no? Vamos a un objeto concreto, es un ejemplo académico, ¿de acuerdo? Es un asteroide bastante brillante, se llama Bianca. Bianca fue descubierto en el año 1880. Tiene un tamaño, bueno, podríamos decir medio, 60 kilómetros. Está en el cinturón principal, veis que tiene
una distancia al Sol de 2,3 unidades astronómicas más o menos constante. Es brillante, tiene magnitud 13, y tiene un periodo de rotación de 6 horas. Bueno, esto, eso es otra cosa también que tenéis que buscar. Si buscáis un asteroide con un periodo de rotación de 24 horas, va a ser más difícil hacer la curva de rotación, porque vais a necesitar más noches, tendréis que ponerlo en fase, porque el asteroide se irá moviendo, las estrellas de comparación no serán las mismas. Entonces, para empezar, buscar objetos brillantes y que tengan periodos de rotación, pues eso, alrededor de las 6 horas, ¿no? Y lo último, también importante, es que tengan una variación de brillo de magnitud importante. Si la variación de brillo del asteroide es muy pequeña, pues no la puedes detectar. En este caso, tenía 2 décimas, que con el TAT, repito, esto se tenía que observar con el TAT, era posible. El campo lo tenéis en la parte de arriba a la izquierda, y bueno, verificamos con astrométrica cuál era el objeto. Otra forma también de verificar cuál es el asteroide es sumando todas las imágenes. Lo estuvimos observando alrededor de unas 2 horas. Entonces, en la parte derecha tenéis un detalle, ¿vale?, de este triángulo de objetos que veis en la parte de la imagen. Entonces, claramente el cometa se mueve y es el trazo. He alineado las imágenes con las estrellas. Entonces, el asteroide Bianca se está moviendo y es el trazo que veis en la parte inferior. Bien, vamos a ver su curva de rotación. Bueno, aquí tenéis la misma imagen del campo, el objeto Bianca está en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Y las estrellas de comparación, COM1 y COM2, la más brillante, para no tener tanto ruido, es la COM1 y la de comparación 2, pues un poquito menos brillante. A ver, en las gráficas muestro la que está en la parte de abajo derecha, pone Bianca. Bueno, pues es la diferencia entre el brillo de Bianca y la estrella de comparación 1. Claramente se ve, hay una variación correspondiente. No veis la escala, igual es muy pequeñita, pero bueno, son las 2 décimas. Que hablábamos, esta charla también la tenéis disponible en la web. Importante. El eje de X está en horas, aproximadamente, como he dicho, son 2 horas. Claro, en 2 horas no estamos viendo todo el periodo de Bianca. Esto tendría un mínimo y volvería a subir para tener otra vez el máximo. Y entre máximos, bueno, pues tendríamos un espacio de unas 6 horas. Importante la gráfica de arriba a la izquierda, que es ver, la diferencia entre las dos estrellas de comparación, que más o menos es una línea recta, ¿vale? Esta pequeña pendiente es muy pequeña, es muy pequeñita, estamos hablando de centésimas, ¿de acuerdo? Nada que ver, es decir, la escala es distinta de las dos gráficas y esto es perfectamente aceptable. Para hacer estas curvas he usado un programa muy interesante, que sí que es gratis, que se llama PhotoDiff y que lo ha hecho el señor Castellano, y que funciona muy bien, os lo recomiendo. Si ponéis en Google PhotoDiff, pues lo encontraréis, y funciona en Windows, y es muy interesante, ¿no? Una vez tenéis todas las imágenes, pues de forma muy rápida podéis obtener estas curvas de rotación. Bueno, finalmente, hay mucha ciencia detrás de los asteroides, detrás de las curvas de rotación. Aquí os he puesto alguno de las cosas que podemos hacer con curvas de rotación, pues un poco más, ya no buscando asteroides conocidos, sino pues yendo al Minor Planet Center y viendo objetos donde se piden, ellos piden más datos, más curvas de rotación, porque son objetos insólitos, ¿no? O que ven cosas extrañas. Por ejemplo, se pueden descubrir asteroides binarios, ¿de acuerdo? Es decir, si vemos una curva de rotación que tiene 2 máximos distintos, pues entonces significa que probablemente estemos viendo un objeto binario. Se pueden descubrir asteroides de grandes, o sea, de tamaño por encima de los 100 metros y que tengan una rotación muy rápida, se llama rotadores rápidos, ¿de acuerdo? Por debajo de las 2 horas.
se pueden descubrir con una, con un seguimiento durante a lo mejor un mes, ver que no solo está rotando, sino que tiene otros movimientos en otros ejes, ¿no? Movimientos de precesión, ¿vale? Esto es un poco más complicado, se necesita no solo un par o tres de noches, sino a lo mejor, como digo, semanas, para ver que hay otra modulación por encima de la rotación. Se pueden ver cambios de periodos de rotación en asteroides conocidos, muy interesante. Los asteroides pueden colisionar o simplemente pueden tener alguna interacción gravitatoria con otros asteroides, entonces pueden cambiar su periodo de rotación. Y lo más interesante, que esto sería la charla que voy a dar en agosto, se pueden descubrir asteroides con actividad cometaria en el cinturón principal. Todas las observaciones que hagáis las gestiona esta página que pongo al final, el Minor Planet Center, un apartado de curvas de luz. Es decir, que si tenéis buenas curvas de luz, las podéis incorporar a una base de datos a nivel mundo que gestiona y coordina el Minor Planet Center. Bueno, pues esto era un poco la charla, lo que os quería contar. Evidentemente ahora queda que a través de telescopios o a través de Gloria, pues hagáis alguna curva de rotación. Ahora es el momento de las preguntas. Repito, hay un pequeño desfase de unos 15 o 20 segundos entre la pregunta que vosotros me hagáis y la respuesta que os voy a dar, ¿vale? Pero ahora es el momento que en el chat me hagáis las dudas, formuléis las preguntas que tenéis. Bueno, he vuelto a mi imagen, ¿vale? Bien, la pregunta de Juan. Miquel, ¿qué tal está funcionando el TAT? Trabajamos con el Neptuno hace un año, después hubo cambio en los códigos de forma de acceso y ahora no tenemos contacto. Bueno, el TAT ya forma parte de Gloria y ahora mismo ya está funcionando, no solo el TAT, sino que si os conectáis a Gloria, concretamente a la página que os indico en la charla, users.gloria-medioproject.eu, podéis no solo usar el TAT, sino ahí hay otros telescopios de tamaño mayor y en principio ya empiezan a funcionar. Sigue siendo una versión beta, ¿vale? Y de hecho, hombre, estaría muy bien que os conectarais, lo usarais y reportarais errores y mejoras en los formularios. Nuestra idea es que durante los próximos meses pues tengamos ya listo el sistema. Ahora mismo el TAT, el problema que tiene es que no tiene ninguna cámara CCD. Se averió la que tenía, he comprado una nueva y ahora le estamos haciendo el commissioning. Pero yo espero eso, que en un mes, mes y medio, 2 meses, pues vuelva a tener una cámara CCD. Ahora mismo tiene una cámara DVK, que también es una buena cámara. Y bueno, yo creo que también puede servir para hacer curvas de rotación. Una pregunta más. Bueno, pues si no hay más preguntas, en fin, daros las gracias a todos los que habéis estado en la charla. Realmente ahora se trata de que os conectéis y sobre todo con los chavales. La idea, ya sabéis, que de este proyecto es introducir la astronomía en las escuelas. Entonces, pues bueno, intentar introducir la astronomía en las escuelas y hacer proyectos de astronomía. Bueno, pues ya, pues eso es el principal objetivo y a ver si entre todos lo conseguimos. A ver, hay una pregunta o más bien un comentario, Alfonso, que está usando Gloria, pero que solo se dan slots de 15 minutos
Es cierto, de momento solo hay 15 minutos en el telescopio, pues un tema de que hay muchísima gente que quiere acceder. Bueno, pues tendréis que hacer pues distintos slots. Podéis coger dos slots seguidos de 15 minutos. Vamos a intentar en el futuro ampliar esos 15 minutos. Pero bueno, es difícil por la cantidad de gente que lo quiere usar. Gloria va a tener otro modo de operar. De momento están los telescopios interactivos, pero en el futuro van a haber también observaciones por cola, es decir, que tú podrás enviar una observación y que la haga los telescopios. Quizá ahí habrá algo más de tiempo, pero aún así va a ser complicado porque, claro, van a ser miles de personas las que quieren usarlo. A ver, Luis pregunta, ¿tamaño adecuado del telescopio? Me imagino que para hacer estas curvas de rotación. Pues yo creo que más que el telescopio, lo importante es el detector que le pongáis en el foco del telescopio, ¿no? Pero vamos, con un telescopio de 20, 25 centímetros y una CCD más o menos buena, podemos hacer buenas observaciones. Y Marce me hace una pregunta demasiado detallada, ¿no? La curva de Apophis. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es conectaros al Minor Planet Center y allí os darán el detalle de la curva de Apophis, su periodo y su variación. Si es que está hecha y si no, pues será cuestión de hacerla. Como comprenderás, no me conozco las curvas de los más de 10.000 asteroides que están catalogados, ¿no? Jorge pregunta si sería posible usar el TAT diurno por la mañana. Bueno, esta es otra de las peticiones de la gente, pero es que estamos continuamente con mejoras y por esa razón el TAT solar o diurno está cerrado por la mañana. Lo hemos ampliado un poquito. Es posible que en los próximos meses ampliemos, y creo que ahora empieza a las 3 UT o a las 2 UT, que serían las 3 en Canarias. Quizá lo ampliemos un poquito, otra hora más, pero es que tenéis que pensar que necesitamos algo de horas para nosotros, para hacer pruebas, mantenimientos, y es que si no, 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 no tenemos horas, ¿no? Y por eso solo se abre, en el caso del TAT, por la noche, perdón, en el caso del diurno, por la tarde, y el nocturno, pues tampoco se abre toda la noche, necesitamos las primeras horas para también hacer observaciones nosotros. A ver, Juan, ocultaciones con la luna. ¿Son posibles detecciones de binarios? Ostras, esta es una buena pregunta. Entiendo yo que sería ocultaciones, o sea, que la luna oculte un asteroide. Pues no lo sé, sería un buen proyecto, ¿no? Ver si a partir de la curva de luz podemos detectar un objeto binario. Yo creo que depende, yo creo que a lo mejor no, porque no sé, por distancia, ¿no? Pero no te sé decir. Yo creo que ahí sería un buen proyecto buscar una ocultación e intentar hacer la ocultación y a ver qué pasa con la curva, ¿no? Y Taurimay pregunta, ¿con la curva de luz solo detener la rotación del asteroide? Bueno, como he contado, se puede depende de lo que la alargues, ¿no? A ver, podemos detener más cosas, es decir, la rotación del asteroide, si es binario, ¿vale? Y si en vez de días lo alargamos semanas, pues entonces podemos ver el estado dinámico, es decir, los distintos ejes rotacionales del asteroide. ¿De acuerdo? Todo depende de las observaciones. Claro, con Gloria lo tenéis pelín difícil, pues claro, a cuarto de hora por día, pero bueno, puede ser media hora. Y bueno, y si vemos que Gloria va a ir cambiando, los usuarios que realmente trabajen se les va a dar cada vez más tiempo, ¿no? José Antonio, me ha sorprendido ver las curvas con FotoDiff. Bueno, no, es un
No sé por qué, es un buen programa hecho por una persona que controla mucho el soft, ¿no? ¿Qué software se utiliza en modo pro? En modo pro será, entiendo yo, en modo profesional, los astrónomos. Bueno, evidentemente yo para hacer curvas de rotación, pues evidentemente no uso PhotoDiff, pero ya usamos software más complejo como puede ser iGraph, que no sé si lo conocerás, ¿de acuerdo? Y además ya no hacemos fotometría de apertura, sino hacemos fotometría PSF, es decir, que la cosa tienes que ajustar unas funciones, tienes un pelín más complejo y bueno, no quería, en fin, yo creo que que para empezar y sobre todo de cara a los estudiantes, PhotoDiff es perfectamente válido, ¿vale? Entonces, si alguien de vosotros está interesado en hacer ya cosas, pues lentes gravitatorias o hacer, o sea, ya fotometría de objetos mucho más complejos, bueno, pues le puedo dar yo bibliografía de lo que nosotros usamos. Pero PhotoDiff, repito, es un programa perfectamente válido para hacer curvas, incluso, como dices tú, en modo pro, ¿vale? Si haces fotometría de apertura. Muy bien, pues yo creo que nada más. Gracias a todos por estar ahí y espero que sigáis, en fin, que sigáis ahí conectados para la siguiente charla que será la semana que viene. Una charla, la parte inicial será similar, será el sistema solar, pero luego hablaremos de cómo mejorar órbitas de asteroides. ¿De acuerdo? Que también es otro proyecto muy, muy interesante y ese sí se puede hacer con los slots de 15 minutos. Pues nada, un fuerte abrazo a todos y gracias y hasta la siguiente.